Amigos de Cines Argentinos, se estrena El Escuadrón Suicida y me senté a hablar con parte del elenco. Aquí el gran Peter Capaldi, por un lado, y por otro, nuestro argentino Juan Diego Botto y Joaquín Cosio. It's okay, I'm not okay. Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities. Let's go number two. Good to know. Hey, Peter, you are very linked with the sci-fi world, but this is your first role in a superhero movie. Why is that? Yeah. It's because they asked me. It's the first time anyone asked me. First time, so, I'm very happy to do it. And also, James is I'm a great fan of James Gunn's, and I love Guardians of the Galaxy. And I think he's a very, very, he's an old fashioned director in that he's an auteur, you know, he has his own vision, which is very particular to him. And so it was a delight and a privilege to work with him. But yeah, no, I mean, this is the first superhero movie to do. And I'm glad that it's an acid kind of superhero. It's not a sweet movie. It's not a sweet superhero movie, it's a sour one. Yeah, of course. And what attracted you to this particular role? He's a bad guy. He's an evil genius, which is, you know, since I was a kid, I always wanted to play an evil genius, a mad scientist, you know, who can do anything and who has no heart. And it's just obsessed with science and pleasing himself. The bad guys get all the best lines. Of course, this whole movie is full of bad guys, so it's tough. He thinks he's the baddest of the bad. Maybe he is, maybe he's not. But just great. And also with that makeup, with the light, with the bald head and the lights and stuff, that looks so great. You know, and once you wear that, people, you don't have to do anything. You just walk in and everybody goes, wow. They think he looks amazing. He's scary and he's amazing. So it's great. You had a fun time. Yeah. It was a nice group of people. You know, James put together a cast who were very friendly and enjoyed. We're all happy to be there. You know, it's a great privilege to be. We're lucky to get to make this kind of thing. And to be on the set and work with these people is we're very lucky. We're very blessed. So I think everybody felt that. So we were happy. And how is your relationship with comic books? You read comic books? You read now? As a kid? Yeah. As a kid? Yeah, I come from Scotland. So we had, obviously we had DC Comics. So we had Superman and Batman and Marvel also. But we also had, there used to be Harvey Comics. They used to do like Casper the Friendly Ghost and Richie Rich, but we had our own British comics also. We had a lot of which had British TV shows in them that we liked. So, but I liked all of those things, yeah. But I wasn't a crazy comic book fan. I wasn't, you know, I didn't have stacks of them. Although I liked to draw them, I used to like to copy to draw the superheroes and stuff. Well, now you are entering this world, so you have the rest of your life to conventions, and you are forever linked with this. So, congratulations! Thank you very much. It's in your resume forever. Okay, thank you so much, Peter. Thank you, Matthias. I appreciate it very much. Okay, they say that I could make the interview in Spanish. It's okay. Sí, viejo, sí. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, no sé dónde están. En la película hay mucha presencia latina. ¿Qué tienen los dos para decirme sobre eso? Ah, que es un gran acierto de James Gunn, por supuesto. Construir un universo latino con latinos, me parece que es el principio de realidad con el que el Suicide Squad inaugura toda su manufactura, ¿no? Todo este universo tan verosímil y tan creíble de un país latinoamericano dominado por dictadores como el que interpreta Juan Diego. Sí, aparte no solo latinoamericano, sino que
En el mundo del cómic, esta isla que es Corto Maltés está ubicada en algún lugar de Sudamérica. Y cuando yo me incorporé a la película, me dijeron: el acento que domina es el acento rioplatense. Y dije: ah, bueno, sí. Soy yo, dijiste. Está bien. Claro, para mí. Está escrito para mí. Claro, perfecto. Juan Diego, hablando de eso, esto es totalmente diferente a todo lo que has hecho. ¿Cómo encaraste este proyecto? La verdad, con enorme entusiasmo. Yo, como comentabas, nunca me había metido en un proyecto de estas características. Y cuando terminé la película, me quedé con las ganas de decir, ¿por qué no he hecho esto antes en mi vida, no? Tenía que haber hecho más películas de este tipo antes. Es enormemente divertido. Es como retomar la sensación de cuando eres un chico y estás jugando a las aventuras y te pasan esto y viene un monstruo. ¡Ah, el monstruo! Realmente fue una experiencia magnífica. Yo creo que al final lo que la hizo magnífica fueron, por supuesto, los compañeros, que un elenco de actores espectacular, y James Gunn. James Gunn, que es un director maravilloso, que supo crear un universo fantástico, pero además un ambiente en el set todos los días que te hacía tener ganas de ir a trabajar y con entusiasmo. Joaquín, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta como actor para encarar, crear un gran buen villano? O sea, un mal tipo barra buen villano. Bueno, me parece que eso es lo que comentábamos, la contradicción sobre la que está ubicado. Es decir, en algún recóndito lugar de su corazón guarda el destello de cierta bondad o de cierto cariño hacia algo en lo particular. Entonces es un tipo terrible, temible, pero al mismo tiempo proclive a tener, como cualquier ser humano, atenciones y afectos incluso. Eso es lo que lo hace humano, me parece, y eso es lo que tienen los personajes de James Gunn, ¿no? No es el villano clásico, terrible, como pudieran ser de otro tipo de películas de este mismo rango. Aquí hablamos de un universo tan singular, donde el tono es así muy delicado, sumamente delicado, y donde los personajes tienen que moverse en ese pequeño hilo para no convertirse en caricaturas de pronto, ¿no? Justamente salvar esa pequeña línea, ese pequeño límite. Para terminar, Juan Diego, recién decías de haberte metido tarde en este mundo, ojalá te vuelvas a meter. ¿Qué te gustaría, ¿no? Si hablamos de superhéroes, si hablamos de DC Comics, por ejemplo, para quedarnos dentro de la misma casa. Bueno, el rango dentro de DC Comics es enorme, pero si pudiera fantasear de ganar un ticket de lotería y fantasear decir, tranquilo, dale, soñar. Claro, es gratis. Cualquier cosa que dirigiera James Gunn, cualquier cosa que fuera del universo de James Gunn, porque creo que es una franquicia en sí mismo, ¿no? Creo que es un universo singular que es distinto a cualquier otra cosa, y creo que es en parte lo que se aprecia de la película, ¿no? La sensación de, bueno, aquí las reglas del cine de superhéroes no se aplica, esto es otra cosa. Y eso yo creo que es parte de lo que se disfruta más, ¿no? Y lo pasé tan bien filmando esto que dije, cualquier cosa donde el tipo vaya, yo estaría encantado de repetir. Yo te veo como linterna verde. Das el tipo. Sí. Sería un buen Hal Jordan, es verdad. Probablemente. Bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte. Es un gusto haber hablado en español en el día de hoy con ustedes dos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande, Matías. Un abrazo, viejo. Hasta luego. Any questions? Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? No. No.